Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión de este mini curso de inferencia estadística. Vamos a empezar hoy con el último tema, que es pruebas de hipótesis. Y esta semana ya tendríamos que terminar lo que teníamos que ver en este mini curso, ¿no? Entonces, hoy empezamos a ver pruebas de hipótesis. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo y con algunas definiciones formales, o más o menos formales, y luego ya veremos algunas otras cosas. Entonces, vámonos a trabajar al pizarrón y a ver qué tanto logramos terminar hoy. Ok, vamos a hablar sobre entonces pruebas de hipótesis. Y entonces vamos a más adelante vamos a ver qué significa eso de hipótesis y qué queremos decir con pruebas. Pero mientras vamos a ver una situación tipo de las que vamos a estar trabajando en los siguientes días. Entonces esta es una primera introducción, ¿no? Entonces vamos a considerar dos experimentos aleatorios. El experimento 1 es, vamos a lanzar un dado que vamos a suponer que no está cargado, ¿no? Vamos a lanzar un dado y vamos a registrar, y se registra el número que sale obtenido. Y 2, vamos a lanzar una moneda cinco veces igual, una moneda que suponemos que es equilibrada, que no está cargada, ¿no? Entonces vamos a lanzarla 5 veces y vamos a registrar cuando salga una única de las dos caras, ¿no? En México, las monedas tienen de un lado un águila, que es el escudo nacional, y del otro lado tienen algunas un número, otras una cara, etcétera. Tradicionalmente le llamamos águila y sol, ¿no? Entonces yo así le voy a estar diciendo, pero si nos están viendo en otro lado, pues piénsenlo como alguna de las dos caras de la moneda, ¿no? Entonces vamos a registrar, suponiendo que la moneda tiene dos caras distintas, ¿no? Y registramos cuántas veces sale águila, digamos, ¿no? Que es uno de los lados de las modelos, de las monedas acá en México. Entonces el problema radica en reportar nada más los resultados, ¿no? Entonces los dos experimentos se reportan con un número que puede ser entre 0 y 6, ¿no? Bueno, 0 y 6 en 1 a 6 en este caso, o 0 a 5 en este caso, ¿no? Lo más que pueden salirte son 5 águilas, porque solo tiras 5 veces, y lo menos que puede salirte en el dado pues es 1, ¿no? Con un solo dado hexagonal, etcétera, ¿no? No hexagonal, cúbico, ¿no? Entonces, el problema vamos a reportarlo con el número
¿no? Reportamos el resultado con un número que vamos a llamarle ahorita X, ¿no? Que si estamos pensando en cualquiera de los dos, podría ser desde 0 a 6, ¿no? Pero en principio no vamos a conocer de qué experimento proviene la observación, sino solamente el número de la observación, ¿sí? Es decir, solo sabemos que el resultado del experimento es 4, ¿no? Y la pregunta es, ¿se lanzó 5 veces una moneda o se lanzó un dado? Es fácil ¿no? Entonces tenemos que determinar, ahorita vemos dos casos facilitos, ¿no? Entonces X va a estar entre 0 y 6 y vamos a sumar dos hipótesis. La H0 va a ser que se lanzó el dado. ¿No? El resultado proviene de un tiro de dado. Y vamos a llamarle H1 la hipótesis de que se lanzó 5 veces 5 volados, ¿no? Se lanzaron 5 volados, ¿no? Esas son las dos hipótesis. Entonces, hay dos casos tribilines, ¿no? Si nos sale 0, ¿qué significa? Pues no puede ser un dado, ¿no? Porque un dado nunca tira 0. Pues significa que tiramos 5 veces y de 5 nunca nos salió el águila, ¿no? Pues tiramos 5 volados y de 5 volados no, nunca salió el águila. Entonces ya, es facilísimo, fue la moneda. Y si el resultado es 6, pues no pueden ser las monedas porque solo tiramos 5 volados. Y en 5 volados no te salen 6 águilas, incluso si te salen todas águilas, ¿no? Entonces, si el resultado es 0, entonces tenemos la certeza de que H0 es verdadera. No, perdón, H1 es verdadera o es cierta. Y si X sale 6, si el resultado fue 6, entonces H0 es verdadera, ¿no? ¿Y qué pasa con las otras opciones? ¿No? Entonces, si hacemos una tablita, acá tenemos el resultado del experimento, es 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿no? Y vamos a hacer, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido alguno de los dos experimentos, ¿no? Digamos, si le llamamos D a tirar el dado o M a tirar 5 volados, ¿no? Entonces, si salió 0, la probabilidad de que haya sido un dado es 0 porque los dados no tienen, empiezan en el 1, ¿no? Las caras. Y la probabilidad de que hayan salido 5 volados fallidos, pues es 1 sobre 32. ¿No? Tenemos dos posibilidades. O sale uno o sale el otro. Y como consideramos que son independientes cada uno de los volados, pues es 1 sobre 32, ¿no? Es una sola posibilidad de 32 posibles resultados, ¿no?
Ok. Ahora, como estamos suponiendo que el dado no es tramposo, entonces la posibilidad de que salgan entre 1 y 6 en el dado, la probabilidad, siempre es un sexto. Es equiprobable, ¿no? Y la probabilidad de que salgan 6 águilas en 5 volados, pues es 0, ¿no? Y que te salgan las 5 águilas, pues solo hay una probabilidad, una posibilidad entre 32, ¿no? Este es 5 sobre 32, lo mismo que este. No son los coeficientes binomiales, pues. Ahí está, ¿no? 10 sobre 32, 10 sobre 32, es una Bernoulli. O te sale uno o te sale el otro, ¿no? Ok. No, o sea, la moneda te va a salir lo que sea 5 en X por 1 en 2 sobre 2 a la X por 1 sobre 2, ¿no? Que es el medio sobre 5 menos X, ¿no? Es la Bernoulli por el coeficiente binomial. Entonces, estas son las monedas. Entonces ahí tenemos esa tablita, ¿no? Para esos dos casos que dijimos, está claro cuál fue el experimento. Pero para los demás no. Una posibilidad que podemos usar y que suena relativamente razonable es escoger el que tenga la probabilidad más alta, ¿no? Entonces, por ejemplo, quitando estos dos casos, donde ya sabemos quiénes son, bueno, los ponemos, cogemos este, ¿qué otro? Escogemos un sexto, es más grande que... ¿Cuánto? ¿No? Son 3 medios. Y esto de acá son 1 sobre 32, son 4 sobre 8, que son... No. ¿Cómo le hacemos? Tenemos, 4 sobre 32 más 1 sobre 32... Esto de aquí es como 1 sobre 4. ¿No? Un cuarto es más grande que un sexto. Y un cuarto más algo positivo, pues sigue siendo más grande que un sexto, ¿no? Entonces, este es más grande, pero este es más grande. No, a ver, ¿cuál? Este es más grande y este es más grande, ¿no? Ya nos quedamos con estos. Estos tres de aquí, en principio, nos llevarían a rechazar el
la hipótesis H0, ¿no? Entonces, vamos a plantear que la regla, esto vamos a llamarle regla de decisión, ¿no? Tenemos que tomar una decisión, ¿no? ¿Cómo decidimos si le apostamos a cuál, ¿no? A que sea cierta cuál, ¿no? Entonces, si X está en el conjunto C, que es 0, 2, 3, se rechaza la hipótesis H0, y en caso contrario, no se rechaza, ¿no? Esta C se le llama región de rechazo. Ahora, ¿es infalible la regla? No, nomás nos da la ventaja de que le apostamos al más probable, ¿no? Pero sí nos podemos equivocar, ¿no? O sea, sabemos que si sale 2, puede salir uno o puede salir otro. Lo más probable es que salga este de abajo, pero podría haber sido el otro, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Vamos a ver. Y lo mismo para el X1, nos podemos equivocar, ¿no? Entonces, podemos equivocarnos, ¿no? De dos formas. Decimos que no va a ocurrir H0 y ocurre, o decimos que va a ocurrir H0 y no ocurre. Entonces vamos a llamarle error de tipo 1 o E1 a cuando rechazamos H0 y resulta cierta, ¿no? Ocurre H0. Y vamos a llamarle el error de tipo 2 a no rechazar H0 y que resulte falsa H0, ¿no? Es decir, que ocurre H1, ¿no? Ok, y vamos a llamarle alfa a la probabilidad de que hayamos cometido el error de tipo 1 y beta a que hayamos cometido el error de tipo 2, ¿no? Y el problema de estos dos errores es que no sabemos cómo se distribuyen. No tenemos la certeza de cuál es la probabilidad esta. Entonces, ¿cómo hacemos algún tipo de cálculo con entonces vamos a escribirlas así como las estamos describiendo acá, ¿no? Es decir, la probabilidad de E1, de cometer el error 1, es la probabilidad de rechazar H0, dado que resulta que ocurre H0. Y la de la E2 es no rechazar H0, dado que H0 resulta falsa, ¿no? Entonces lo podemos reescribir como alfa igual a la probabilidad de que rechazamos H0, dado que H0 es verdadero. Vamos a ponerle B nada más. Y la beta es la probabilidad de que no rechazo H0 y H0 no es verdadero, ¿no? Es falso.
¿no? Son, así lo podemos escribir grosso modo, ¿no? El número que nos está reportando el experimento, pues nos va a ayudar con la descripción numérica de esta cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos hacer? De entrada, acordarse que si H0 es verdadero, entonces estamos con el experimento dado. Y si H0 no es verdadero, entonces estamos con el experimento moneda. Tirar 5 monedas, ¿no? Entonces podemos volver a escribir las alfas y las betas tomando y acordándonos que X es el resultado. Entonces tomamos alfa va a ser la probabilidad de que el resultado del experimento esté pues en la región donde según nuestra regla va a salir el dado, ¿no? Entonces, no, donde no va a salir el dado, donde va a salir la moneda, ¿no? Entonces puede ser el 0, que a fuerzas es moneda, el 2 o el 3. Dado que el experimento era el del dado, ¿no? Ese es el primer error. Y el segundo error es la probabilidad de que X, ¿dónde estaba? Pues en el complemento de este, ¿no? Entonces X puede ser 1, 4, 5 o 6, dado que se tiraron los volados, los 5 volados. De aquí ya podemos calcular, ¿no? Porque es o lo podríamos escribir como X en C, dado que D, y la prueba de que X está en el complemento de C, dado que de M, ¿no? Y ya los podríamos calcular, ¿no? Porque hay 2 de 6 posibilidades de que de veras sea un dado, una moneda, perdón, y hay de que digamos que fue una moneda y no fue, ¿no? O sea, son estos 2. Y aquí vamos a tener 11 sobre 32, ¿no? Por el número de monedas, de tiros de la moneda, ¿no? Ok. Ahora, podríamos hacer la pregunta, si cambiamos de alguna forma la regla, ¿cómo podríamos cambiarla rápidamente? Pues cambiando el conjunto C, ¿no? Entonces, si cambiamos el conjunto C, ¿cambiarían estas 2 probabilidades? ¿Y qué tanto, no? O sea, la pregunta es si estas 2 son lo mejor que puede pasar. Es el error más pequeño que podemos cometer. Entonces vamos a suponer que, por ejemplo, metemos el 1 en el conjunto C, ¿no? Entonces alfa, ahora el podemos ponerle C2. Va a ser 0, 1, 2, 3. Entonces alfa va a ser la probabilidad de que X esté en esa C2. Perdón.
la probabilidad de que X esté en C2, dado que se tira el dado, y la probabilidad de que X esté en el complemento del C2, dado que se tiraron un montón de volados. 5 volados, perdón, no son un montón. Entonces, ¿cuántas tiradas de dado pudieron haber sido? Pues esta de 0 no. Entonces son 3 de 6. Esta probabilidad aumenta. Pero esta de acá, el C2 complemento, es 4, 5 y 6. Solo cuando sale 4 o 5, estamos en la posibilidad de que haya sido una moneda, ¿no? Entonces esto es 6 de 32, ¿no? La probabilidad de que este y la probabilidad de que este. Si en cambio tomamos C3 como nada más 2 y 3, omitimos el 0. Entonces alfa, ya no lo voy a escribir, es la probabilidad de que sea 2 y 3 dado que cayó un dado, pues es 2 sextos. Y la beta, que es la otra, que salga 0, 1, 4, 5, 6 dado que fue una moneda, pues incluye a la moneda y ahí ya tenemos 12 sobre 32, ¿no? En este caso, la alfa aumenta y la beta disminuye. En este caso, la alfa se queda igual y la beta aumenta, ¿no? Entonces, si estas dos son medidas incomparables porque cambian las dos, ¿no? O sea, ¿cómo decidimos si la beta es mejor que la alfa, ¿no? Si cometer el error 2 es mejor que cometer el error 1 en este contexto, ¿no? Supongo que debe haber algún contexto donde no sea exactamente la misma cosa equivocarse, ¿no? Ahora, en este caso, este último con el C3, sí lo podemos comparar con el primer caso, con la C. ¿Por qué? Porque la alfa no cambia, la alfa queda fija. Entonces, ¿cuál es mejor entre estos dos? Pues la primera, porque la beta del experimento con este conjunto de la regla de decisión es más grande, ¿no? Que este de aquí. Entonces significa que entre estos tres, al menos, el menos peor de los errores es este de acá, para los dos errores. En principio, ¿no? Tendríamos que hacerlo para todas las posibles conjuntos que tenemos para ver cuál nos conviene más, ¿no? Pero en principio, el bueno, y si no me creen, ahí hacen las cuentas, es este de aquí, ¿no? La decisión, resulta que sí es mejor decisión tomando en consideración cuál es el que tiene la probabilidad más alta de ocurrir. Ok, entonces ahí está, ¿no? Podemos más o menos decidir con cierta posibilidad de error pequeña qué experimento ocurrió, nada más sabiendo el resultado, ¿no? Pues ahora sí vamos a tratar de formalizar esta parte. Entonces, formalicemos un poco. Un poco, solo un poco.
Entonces, la primera definición. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis estadística es una afirmación o conjetura sobre la distribución de una o más variables aleatorias. Una hipótesis puede ser simple o compuesta, ¿no? Entonces, una hipótesis simple estadística simple una hipótesis estadística se dice o es simple si especifica por completo la distribución de la que se está hablando. En caso contrario, que no dé suficiente información, vamos a decir que es una hipótesis compuesta. Diremos que es una hipótesis compuesta. Ok, algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, si la x se distribuye como una exponencial y la hipótesis es lambda es igual a 5, entonces esta es simple. H es simple. No, pues ya tenemos especificado el parámetro y con ese parámetro ya podemos especificar toda la distribución. Si X se distribuye como una normal con media desconocida pero varianza conocida, entonces la hipótesis de que la media es igual a 0, por ejemplo, es simple, ¿no? Porque ya con eso ya tenemos toda la distribución. Si tenemos una X que se distribuye como una Poisson de lambda y nuestra hipótesis es que la lambda de esta Poisson es más grande que 20, entonces es una hipótesis compuesta. No nos da tanta información como para especificarla tal cual. Y otro ejemplo de esto es si tenemos una X cuadrada. De n grados de libertad y decimos pues esa n no es 5, pues también es compuesta, ¿no? Ok, en el ejemplo con el que iniciamos usamos dos hipótesis. Generalmente es lo que vamos a hacer, la H0 se le llama la hipótesis nula y la H1 se le llama la hipótesis alternativa. Y lo que hicimos fue una prueba de hipótesis. ¿No? Es construir una regla de decisión para saber, para una regla para decidir si aceptamos o no la H0. Una regla para decidir si aceptamos o rechazamos
hechicero, ¿no? Y así como vimos, aceptar una hipótesis no significa afirmar su certeza completa, ¿no? No es afirmar su certeza. No. Existen los dos tipos de error que describimos. ¿Y qué otra cosa? La región crítica o región de rechazo es el subconjunto de valores de la muestra aleatoria que o para los cuales se rechaza la hipótesis nula. ¿No? Así como en el ejemplo que hicimos, ¿no? Hay un subconjunto de valores para los cuales lo más probable es que se rechace la hipótesis H0. Y tenemos dos tipos de error. El error tipo 1 es rechazar H0 cuando es verdadera. Y alfa, pues es la prueba de que cometamos el error de primer tipo. Y la podemos escribir como rechazar H0 dado que H0 es verdadera, ¿no? Alfa se le llama el tamaño de la región crítica y o nivel de significancia. La beta está asociada con el otro error, ¿no? El error 2, que es no rechazar H0 cuando es falsa. Es decir, la beta va a ser la prueba de E2, que es la prueba de no rechazar H0 dado que no ocurre H0, ¿no? Ok. Esto es algo que no mencioné hace rato. Alfa y beta no son complementarias. Porque el condicionante no es el mismo. Entonces no pueden ser complementarias. Puede pasar que en alguna circunstancia se comporten como complementarias, pero no es necesario, ¿no? Bueno, entonces hoy le vamos a dejar aquí con esta pequeña introducción, y la siguiente vez empezamos a ver un poco más de herramienta y un ejemplo un poco más elaborado, ¿no? Entonces, por hoy le vamos a dejar aquí y nos vemos en la siguiente sesión.